Cuando quieras hacer un cambio en tu vida, te invito a que pongas orden en tu espacio personal. Lo que transformas fuera de ti, se transforma definitivamente en tu interior. Te impactará el resultado cuando logras empoderarte de ese espacio que reclama tu atención. Creo que lo más sorprendente que vi eran las telarañas, telarañas que colgaban de las sábanas y que estaban cubiertas de polvo. En estos momentos, la verdad es que estoy agobiada y perturbada acerca de lo asquerosa que está la casa y cómo dejé que llegara a este punto. ¿Necesito dejarlo ir? ¿Debo sustituirlo o solo dejarlo ir? ¿Alguna vez usan esta habitación? Herbie prefiere dormir en este lugar. ¿Herbie duerme aquí? Así es. ¿Herbie duerme aquí? Bien. Oh. Al mirar los ojos de Wendy, se reflejaba en ellos que la cantidad de basura que vio la tenía totalmente abrumada. Nunca vi nada tan horrible como la casa de Herbie y Janet. El objetivo de este video es que la pasión por poner orden en tu espacio se convierta en una realidad. Y déjame decirte que el orden exterior influye en nuestra paz interior. Limpiar y ordenar son dos cosas distintas. Ordenar es saber qué hacer con cada cosa que tienes en ese espacio que estás ocupando, llámese tu casa o tu negocio. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Quédense conmigo porque el día de hoy les comparto un secreto que yo lo aplico todos los días para poner orden en mi espacio. Y ustedes saben lo que me costó volverme una persona ordenada y con disciplina. Y yo quiero que tú también lo logres. Es asqueroso. Sí. Una casa o un negocio desordenado es una pérdida de tiempo y de dinero. Además de que aumenta el estrés y genera rechazo. Por alguna razón queremos salir huyendo. Por ello nace este tema. Existe una poderosa psicología detrás del orden. La Universidad de California en Estados Unidos estudió durante 3 semanas a 60 hombres y mujeres que describían su casa y luego analizó fisiológicamente a los participantes. Lucían con mejor aspecto que otras personas que no apreciaban el orden y vivían en caos. Se veían estas deprimidas, fatigadas y hasta estresadas. Otro estudio dirigido por la Universidad de Indiana demostró que las personas en casas limpias y ordenadas eran más activas y tenían mejor salud física y emocional. Cuando ordenamos, recuperamos el control de nuestra vida. Aumentamos nuestra confianza, desarrollamos la paciencia, generamos paz interior. Nos simplifica nuestra vida, aprovechamos todo al máximo. Nos facilita la limpieza y, por si fuera poco, nos ayuda a tomar decisiones. Al ordenar, potencializamos nuestra capacidad para tomar decisiones en la vida. Ve a tu sala o cualquier espacio que escojas de tu casa. Puede ser tu escritorio. Obsérvalo. ¿Está ordenado? ¿Cómo saberlo? Busca ahora mismo en internet una imagen de una sala o de un escritorio ordenado y compara la realidad contra la imagen. Ahora dime, ¿qué te dice? ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo darte cuenta del desorden? No siempre nos damos cuenta porque nos acostumbramos. Como cuando de pronto descubres que has aumentado 10 kilos. Se fueron acumulando en tu cuerpo, hasta descubrir que tu ropa ya no te queda. Así se acumulan las cosas en nuestro espacio en silencio. ¿Sabes? La mayoría de la gente culpa algo exterior o alguien externo de su desorden.
Los hijos, la pareja, la falta de tiempo, una casa pequeña. Y eso, precisamente eso, no te deja cambiar. ¿Por qué es tan importante ordenar? Porque tu hogar es un lugar sagrado, donde puedes bajar la guardia, donde eres auténtico. Yo diría que un lugar para disfrutar. Y nuestra casa es un reflejo de las personas que la ocupan. Cuando ordenamos, recuperamos el control de nuestra vida. Vuelve a ver esa sala o ese escritorio. Revisa, ¿se ve ordenado? Aprovecha y limpia a profundidad. Este es un buen momento para suscribirte a este canal. Subimos material distinto cada semana. Si cada cosa está en su lugar, se mantendrá todo más limpio. Sigue con las preguntas. Revisa cada objeto y cuestiónate, ¿cómo llegó este objeto hasta aquí? ¿Qué función tiene? ¿Se encuentra en buen estado? ¿Me disgusta verlo? ¿Amo usarlo? ¿Necesito dejarlo ir? ¿Debo sustituirlo o solo dejarlo ir? Porque se requiere compromiso para un cambio permanente y no solo un ataque de buenas ganas y de buenas intenciones. Te comparto mi secreto para despertar en mi vida el compromiso y lo que ha originado que el orden sea algo natural. La raíz de mi cambio es la siguiente. Primero, me di cuenta de mi desorden, que es lo que hemos trabajado en este video. Y sobre todo, al tomar conciencia de la realidad, ¿qué es algo ordenado? ¿Qué es una habitación o un espacio desordenado? Y percibir la diferencia. Dos, me motivé con la idea de que al ordenar mi casa también estoy ordenando mi mente. Es importante que tengas algo que te motive o te impulse. Tres, me prometí a mí misma y con ello también a mi niña interior de cumplir mi promesa. ¿Cuántas veces nuestros padres nos prometieron algo y no lo cumplieron? Este es un momento de prometerle a tu niño, a tu niña interior, que tendrá un espacio diferente, más cómodo, más agradable y que lo vas a cumplir como el adulto, la adulta que eres. 4. Me pongo un reto. Realizo una lista de actividades por semana y le pongo plazo realista en un día, en una hora, en 20 minutos, ¿cuánto tardaré en realizar esa actividad? De esa manera, vuelvo mis retos una rutina. Número 5. Se vuelve rutina cuando cumples los retos por una semana. Es esa repetición automática y de forma fácil, ligera, porque sólo así se llega al paso número 6. Cuando se cumple la rutina durante 4 semanas, se vuelve un verdadero hábito. Y entonces ya no tenemos que preocuparnos porque lo haremos de forma automática y fácil y hasta divertida. Si te gustó este tema y quieres que siga con esta saga para ordenar mejor, solo déjame un sí en los comentarios. Y esa es la señal de que quieres más y más de este tema. Solo deja un sí. La realidad es que el orden exterior influye en nuestra paz interior. Definitivamente, he recorrido casas, lugares, oficinas y negocios carentes de orden y sobre todo con una urgente necesidad de encontrar un método para poder encontrar el sentido a su espacio personal. Sin embargo, no deja de sorprenderme que les da miedo dar el primer paso. Y aun cuando se sienten confrontados al encontrarse con tantos objetos que ni siquiera recordaban haber comprado, resulta ser un alivio el poder manifestar claramente qué cosas se quedan y qué cosas se van.
Cuando veo el rostro de las personas satisfechas con los resultados, me doy cuenta de que vale la pena. Hogar, dulce hogar.